señores, ¿cómo están? Otra vez de regreso aquí, College Football Nation Live Stream. Y empezamos el programa porque hay muchísimas cosas que hablar. Y si no, este programa se va a hacer de 2 o hasta 3 horas porque vamos a hablar. Y no vamos a terminar nunca y la gente se va a cansar. Y lo que tenemos que hacer es programas entre 40 a 1 hora, no más de eso, literalmente, porque hay muchísima información que decir. Bueno, lo primero, lo que dijimos, vamos a empezar. ¿Cómo afectó el COVID-19 al draft? Ante todo, ¿no? ¿Por qué decimos eso? ¿Qué pasó con la pandemia? Al empezar la pandemia exactamente la primera semana de marzo, literalmente, todos los jugadores de la NCAA o de fútbol americano colegial de los Estados Unidos no tuvieron oportunidad de tener sus Pro Day. ¿Qué es un Pro Day? Es una actividad que la NFL conjunto a las universidades hacen para poder exponer ahora sí a sus jugadores de último año o tercer año que se decidieron ir a la NFL o al draft. Esto pasa literalmente cada año, pero este año con la cuestión del COVID-19, pues no se pudo dar, todo eso se canceló, porque acuérdense que el Combine es la última semana de febrero, entonces todo es febrero. Y las 2 primeras semanas de abril se hacen puros Pro Day a toda la nación. Y eso quiere decir que muchas universidades o muchos muchachos que no fueron invitados al Combine no tuvieron oportunidad de que los scouts los vieran. Y eso es malísimo para muchos muchachos. Muchos de los sueños que de muchos muchachos senior se vieron truncados esta temporada. Literalmente, y les voy a decir por qué literalmente se vio truncada, porque la selección del draft literalmente subió un 12% de todos los jugadores que fueron invitados al Combine. ¿Por qué un 12%? Ahí les van los números, porque en los últimos, 7 años, los números han ido bajando de las selecciones de jugadores que son invitados, ahora sí, jugadores que son invitados al Combine no son 100% drafteables, sino a veces jugadores que son agentes libres. Y muchos jugadores que no son invitados al Combine son seleccionados en el draft. Y ahí les van los duros y los datos duros. Es, por ejemplo, déjenme, aquí tengo el acordeón. Es demasiada información esta vez, entonces tengo que usar el acordeón. Chéquense, en el 2013... seleccionar el 87% de los jugadores. En el 2017 se empató igual con el 87%. En el 2014 el 87%. En el 2011 bajó un 85%. En el 2012 el 84%. El 16 igual 84%. Pero chéquense estos dos últimos años. En el 2018, el 79% de los jugadores que fue invitado al Combine fue seleccionado, pero en el 19 cayó un 78%. ¿Pero qué pasó este año? En el 2020, literalmente subió un 90%. ¿Eso qué quiere decir? Que muchas universidades, mucho talento de los Estados Unidos, no fue visto, no fue medido, no fue analizado, no tuvieron oportunidad de entrenamientos, y por eso estamos diciendo que subió un 12%, lo cual es una barbaridad en cualquier ámbito porcentaje que ustedes le quieran ver, a nivel empresarial, a nivel académico, cualquier porcentaje que ustedes vean arriba de 2 dígitos, es un crecimiento brutal. ¿Esto qué quiere decir? Que los scouts se enfocaron nada más al Combine. ¿Por qué? Porque ahí tuvieron chance de medir a los jugadores, hacerles pruebas médicas, hacer pruebas psicométricas, que los otros muchachos no pudieron. Entonces, es una verdadera desgracia que los muchachos de universidades chicas, que es en el momento en que pueden brillar o pueden ser notados, pudieran haber sido escogidos. Y para ellos tal vez es la única oportunidad que tienen para entrar a la NFL. Veremos cuántos jugadores pueden haber sido invitados a los campamentos de entrenamiento de este año, pero como agentes libres. Si no, créanme, son oportunidades de muchachos que tal vez ya no vuelvan a jugar o no tengan una segunda oportunidad para poder
aspirar para llegar a la NFL. Entonces eso es brutal, la falta de oportunidades que se dio por el tema del COVID. Entonces por eso estamos diciendo que se afectó de tal manera que no se puede, no se puede. A ver, hola Ann, ¿cómo estás? Saludos. Sí, hay que estar todos guardados en casa en este momento. Ahora sí, stay home, estén en casa para que ustedes estén 100% seguros. Otra de las cosas que hablamos de las estrellas, ¿por qué son las estrellas que decimos al día de hoy? Porque no todo, no importa las estrellas o cómo te reclutaron en el high school o en la preparatoria, sino que al día de hoy les vamos a decir cuántos jugadores reclutados como 5 estrellas, 4 estrellas, 3 estrellas o 2 estrellas o 0 estrellas fueron seleccionados en el draft. ¿Eso qué quiere decir? Que no importa cómo tú fuiste seleccionado o cómo... Perdón, discúlpenme, errores de técnicos. O cómo fuiste tú seleccionado, como ESPN o como 24/7 te mencionaron, te rankearon como jugador de preparatoria. Eso no quiere decir que vas a llegar a la NFL con los brazos abiertos. Y ahí les van los números. La matemática es dura y esa no falla. Para empezar es... Nada más vamos a empezar con los jugadores de la primera ronda. Es 5 estrellas de los 34, de los 32 equipos que seleccionaron en la primera ronda, solo escogieron a 6 jugadores 5 estrellas. Después, 4 estrellas, 15 jugadores. 3 estrellas, 11 jugadores. 2 estrellas, 0 jugadores. Y 0 estrellas, 0 jugadores. ¿Eso qué quiere decir? Que no importa que seas seleccionado o te mencionen como 5 estrellas plus ultra en la preparatoria, si no desempeñas o no das el siguiente paso en la universidad, no vas a ser seleccionado. Y en este caso, ahí les va el total de los jugadores que fueron seleccionados. Los números son abrumadores. Chéquense, en todas las rondas, jugadores 5 estrellas, en todas las rondas, en las 7 rondas, solo 15 jugadores fueron. Jugadores 4 estrellas, fueron 77 jugadores. Jugadores 3 estrellas, chéquense, 111 jugadores. 111 jugadores que lograron trabajar duro, mantener el programa y se vieron, ahora sí, todo el trabajo de los últimos 3 o 4 años se vio cosechado ahorita. 111 jugadores. Jugadores, chéquense, 2 estrellas, 27, o sea, 12 jugadores más que 5 estrellas. Y jugadores que no fueron rankeados, 25, 10 jugadores más que los 5 estrellas. ¿Eso qué quiere decir? Que la NFL busca calidad, busca el mejor talento que pueda encontrar. No importa si fuiste en los últimos 3 años seleccionado 5 estrellas o de los mejores jugadores de preparatoria, la NFL no le importa eso, sino todo lo contrario. Anda buscando siempre la calidad, ahora sí, en el momento. Y si los jugadores trabajan para ello, puede darse. Y el vivo ejemplo es Joe Burrow, que el año pasado se consideraba Joe Burrow como un jugador que iba a estar seleccionado en la quinta o sexta ronda del draft, o tal vez no iba a estar seleccionado, y fue la primera selección del draft. Creo que es una de las historias que se va a dar dentro de mucho tiempo, y si Joe Burrow tiene éxito con los Bengals de Cincinnati, creo que va a ser un parteaguas de ahora en adelante ese muchacho. Pero bueno, ahora nos brincamos al otro tema, señores. ¿Qué universidades han estado siempre desde 1969? Y ustedes no lo van a creer, con mínimo un seleccionado. Es la Universidad de Florida, los Troyanos del sur de California, y ni más ni menos la sorpresa, que a mí también fue una sorpresa, la Universidad de Michigan. Pero la otra sorpresa es Michigan State. No sé qué den literalmente en el estado de Michigan, que llevan talento mínimo una vez desde 1967 al draft. O sea, chéquense el tamaño de talento que hay en esas universidades. Siempre no falla. No me sorprende tanto Florida y no me sorprende tanto los Troyanos de California, porque ahorita les vamos a enseñar un mapa de cuál es el calendario, ahora sí, de cómo se conforma literalmente
el calendario o bueno, el mapa geográfico de qué universidades fueron escogidas o qué estados escogieron más. Y hay algo muy, muy, muy chusco en este tema, ¿no? Pero bueno, ante todo, un aplauso a estas universidades que desde que empezó el draft, desde 1967, no fallan y no faltan a la lista. Y ni más que ni menos Michigan. Ahorita vamos a mencionar cuáles son las mejores universidades, las 10 mejores universidades de la NCAA. Pero ante todo, por favor, visiten nuestra página web collegefootballnation.net. Ahí van a encontrar toda la información, los calendarios, noticias, el link a nuestro podcast, toda la información que ustedes quieran, ahí va a estar. El último reportaje que hicimos, que también hablamos sobre el draft, de cuál es nuestro análisis.